En primer lugar, el agradecimiento, por supuesto, a todos los expositores. Siempre que uno los escucha, no es primera vez que lo escucho a cada uno, sí al delegado de Página 12 y a Roberto, que es como un conocido, un amigo, que está siempre cerca de nosotros. Bueno, yo lo que quería es hacerles algunas preguntas, ¿no? En base a cómo yo veo la cuestión. Voy a arrancar por algo que dijo Roberto, que es que él consideraba que eran inteligentes. Y, bueno, quizás habría un problema ahí, porque habría que definir qué es inteligencia. Yo creo que las únicas personas que podemos ser inteligentes son aquellos que nos estamos dando cuenta qué está pasando con el futuro de la humanidad. Y esta gente no sé si tiene, si más bien no están deshumanizados. Y entonces me parece que lo que sí están es como muy formados, y en eso nos llevan como capacitados para manejar las subjetividades, que son las subjetividades actuales, el arrasamiento que se está produciendo, con el perdón de la palabra, por parte del neoliberalismo. Digo, porque no quiero entrar en cuestiones teóricas, sino que quiero entrar en una cuestión más práctica, y que es que creo que nosotros debemos empezar a formarnos en un modo de discurso que nos permita llegar a la gente de otra manera. Roberto se hizo una autocrítica cuando dijo, hice mal en hablar solamente de economía. Cristina el otro día hizo una autocrítica respecto de quizás estuve mal con las formas. No se trata, ni siquiera me importan las autocríticas, pero sí que si nos podemos disponer, creo que la gente que está acá es en una franja etaria que es la que está complicada, por lo que dijo Roberto justamente, que la gente con la edad se hace más conservadora. Y esto se ha visto en las, no sé cómo se llaman, las encuestas, los informes que se hacen respecto a en qué franja etaria se votó más a Cambiemos que a Unidad Ciudadana. A mí me resultó muy curioso porque justamente la gente de nuestra edad es la gente que ha pasado y ha padecido la dictadura. Y sin embargo, los jóvenes ahora están, por suerte, tomando la posta en ser absolutamente reactivos a lo que les está proponiendo Cambiemos. Entonces, yo lo que propongo es que en la medida de las posibilidades de cada uno, tratemos de capacitarnos en esta posible nueva manera de poder comunicar lo que siempre pensamos. Digo, no es que hay que cambiar de idea, no hay que ponerse, como coincido, los distintos periodistas, algunos, no sé de qué se habrán convencido, qué están creyendo ellos que es lo nuevo que trae esto tan viejo que es lo que retorna con Macri. Y respecto a algunas cuestiones que plantearon tanto Telma como el compañero de Página 12 y Damián, para hacer la sintética, porque no quiero ir más, creo que hay un tema con la ley que es complicado también, y que eso tiene que ver con la subjetividad, porque hay un tema de no respeto de la ley. No respeto a la ley. Lo de Milagros es una clara muestra. Lo de Lafca también lo ha sido. Es decir, no se respeta la ley. Lo que le están haciendo a Página 12, lo que le han hecho a Navarro. Entonces, hay alguna cuestión ahí que no la vamos a resolver desde acá. Mi propuesta concreta es eso. La posibilidad de empezar a ver como desde nuestra posición y sin cambiar nuestras convicciones, ver cómo armar un discurso que llegue y que hay muchas posibilidades, hay que estudiar las maneras de participar en las redes y en las demás posibilidades que tengamos. Muchas gracias. Bueno, a ver, Telma. Estaba pensando, sí, cuando hablaba la compañera, que lo difícil que es hacer eso, ¿no? Digamos, buscar una nueva
forma. Me parece que por ahí es más, por lo menos para mi forma de pensar, de tratar de entender estos cambios que se están produciendo, estos cambios donde realmente está en cuestión el tema de la democracia. Roberto, con mucha cautela, dijo, no sé si podemos hablar de dictadura. Y yo, la verdad es que cada vez creo que podemos, no sé si es la palabra dictadura, pero cercenar la libertad de expresión, reprimir cualquier tipo de protesta, aunque sea pacífica, desaparecer gente, ya es como que, por lo menos totalitarismo es lo mínimo que debe decirse. Pero además creo, y siempre volviendo un poco a mi tema de pensar las cosas más globalmente, que en realidad está en cuestión el tema de la democracia, hay que pensarlo seriamente. Digamos, no solo por lo que está pasando en Estados Unidos, quién ganó, cómo maneja la ley, cómo si se respeta o no se respeta, porque podemos decir que en la Argentina, cada vez que la derecha tomó el poder, esta vez por las urnas, muchísimas veces por la fuerza, la derecha argentina ha sido sistemáticamente carnicera, asesina, limitadora de los derechos, ladrona y saqueadora. Esto que está haciendo este grupo no es nuevo en ese sentido, sino que se inserta en una historia argentina anterior. Pero me parece que también tenemos que empezar a pensar qué está pasando a nivel global, si no es que esa famosa, digamos, sistema y estructura que veníamos heredando de la Revolución Francesa no está haciendo agua, ¿no? Si es que la democracia no está empezando a modificarse, a transformarse en otra cosa. Me parece que ese es más el tema que me preocupa a mí. ¿Cómo decir las cosas? Buscar formas de decir las cosas me parece que es difícil si no captamos cuáles son los cambios que se están produciendo en la sociedad en este momento. Y creo que hay que decir las cosas de las formas que uno puede. Tampoco es que uno pueda armarse un discurso de laboratorio para llegar más. Eso yo no, me parece que lo puede hacer por ahí el grupo de Vidal o el grupo de Cambiemos, le sale más fácilmente. No sé si es la forma en que nosotros como periodistas podemos expresarnos. Bueno, voy a apelar a la síntesis.